Buenas tardes. Vengo de la... Es la carretera nacional a la altura de... Del Car Junior en... Club de Golf Herradura, perdón, traigo el... Me cansé. Traigo el cubreboca. Y hasta aquí llegamos. Vengo acá de la presa de Santiago. Y... Parada la carretera nacional. Completamente parada. Vamos a ver qué sucede. Ojalá guardemos la calma. Pero, pues para los vecinos de esta zona, yo se los presento y ya cada quien. No van a creer que vengo en chanclas. Porque me metí al lodo. Me metí al lodo en la presa en lo que fuimos a grabar. Y ando en chanclas. Perdónenme. Pero vamos a caminar un poquito a ver qué vemos. Aquí el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, una promesa pública que hizo ya siendo alcalde, fue reactivar el tema de la del acueducto de Fundadores en Valle Oriente, por la parte de acá arriba, y llevarlo quizás hasta el barrial o un poquito más allá. Pero pues todo ha quedado en puro pico, todo ha quedado en hacer carriles para bicicletas. Y la verdad es que llega a haber una emergencia. Por ejemplo, ahorita nosotros pues venimos ajenos a la situación esta. Y se para la ciudad completamente. Voy casi a la velocidad. Disculpen, ya les dije que, bueno, ni modo. Me enlodé todos los zapatos y me enlodé el pantalón. Y como siempre, ninfa, no te subas a la camioneta. Como mi abuelita. Nos bañaba en la lavandería. No sé cuántos de ustedes nos bañaban en la lavandería también. Y bueno, pues siguen destruyendo la... Para la gente que nos ve de otros lugares o que nos ve de otro rumbo de Monterrey, están destruyendo completamente la zona. No, hombre, todos se me quedan viendo. En chores y... Y luego con camisa de Adrián. Fue sin querer, ¿eh? Perdón. Esta quinta. Miren qué bonita quinta. Miren qué bonito lugar. Se las muestro, se llama San Andrés, se las muestro pues porque está abierto, ¿no? Pero aquí también es una zona para peatones increíble, porque pues hicieron comercial esta parte de la carretera nacional y la parte de atrás de la carretera nacional, pues hicieron fraccionamientos familiares, ¿no? Entonces, hay un problema muy serio aquí porque hay gente que viene a trabajar, tiene que caminar por aquí. Mire, todo este chapopote, hace poquito... acaban de recarpetear esta parte de aquí y aquí tiran el chapopote. Yo siempre ando en la calle, ando escuchando, para lo que sea y para lo que venga, es un crecimiento personal, un crecimiento espiritual. Me hace saber qué piensa la gente, cómo se ve la ciudad, toda esta contaminación. Ahí va la música. Todo esto es chapopote. Perdón que sea yo el que lo denuncia, pero todo esto es chapopote. Vienen, hacen su mugrero y luego la gente camina por aquí, levanta el polvo y respiramos el chapopote y la contaminación. Pero literalmente no hay autoridad en Monterrey, perdón. Y no había tampoco la vez pasada, yo a favor de nadie, de que se hagan las cosas bien nada más. Miren esto. Se puso pesada la carretera nacional. Nosotros nos quedamos ahí en la gasolinera a la altura de la entrada del club de golf de Herradura. ¡Ey! Pero mira, a ver si me puedo subir aquí pues para que vean los fraccionamientos.
Aquí es donde estaba el circo. No sé si. ¿Y para qué lado? Pues miren. Miren las montañas enteras. Claro, hay que caminar para poder darse cuenta. Miren las montañas enteras de material, de pavimento, de asfalto, de grava, de tierra, de cableríos arrancados. Sabrá Dios si son eléctricos. Ahí está la Indian. Todos los días camina gente por aquí bajo estas terribles condiciones, y tienen que cruzar de un lado. Imagínense usted la persona que trabaja en la Indian, que no trae carro, que no trae mueble, tiene que cruzarse para este lado, caminar hasta la esfera, y en la esfera, en la parada, esperar el camión. Pero tienen que cruzar la carretera y no hay pues puentes peatonales en kilómetros. Esto es Monterrey, Nuevo León. Para quienes tienen la idea de que sigue siendo un municipio tranquilo y pacífico, pues no. Se ha puesto muy difícil Monterrey. Los que tenemos cierta edad y, miren nomás, sabemos pues que esto no estaba así. Y que cada vez va a estar peor. Sin alarmar. Miren qué bonito. Adiós. Qué bonito camino. Miren qué bonito camino. Las joyas que encuentra uno caminando, ¿no? Y no llovió. Hombre. Llovió nomás un poquito. Así pasa la... Y los trailers. Imagínense estos trailers aquí entre carritos compactos. Está parada completamente la carretera. De hecho, este carril no es carril. Este carril es para dar vuelta. Me voy a ir caminando hasta la esfera. Me voy caminando hasta la esfera. Y ahí, si me alcanza la pila. Imagínense la gente que tiene que caminar aquí. Otra vez chapopote. Un llamado al municipio de Monterrey. Todo ese chapopote, llantas. Todo este chapopote. Material de... para pavimentar, para recarpetear. Que fue lo que hicieron aquí hace poquito. Ya se les está tumbando otra vez. Ahí van los trailers. Sin banquetas ni nada, miren nada más. Vamos, ya me llené de puras piedritas las chanclas, perdón que anden chanclas. Esa es la prepa del TEC. Pues la prepa del TEC es nada más para personas que traen carro. Porque no hay transporte público que venga para acá. Viene el Álamo, pero el Álamo te lleva, o sea, va en trayecto. O viene alguna que otra línea, la estás. ¡Ey! La Estanzuela, me da vergüenza andar en shorts y en patas de gallo. Mañana les paso lo que nos metimos a la presa en moto de agua, y nomás que no me pude poner en vivo, mejor lo grabé para recortarlo un poco. Hombre, ya me quedó peor. Esta Gilsa. La prepa del TEC. Hay que caminar para poder proponer correctamente las cosas. Una vez dijo una diputada de esta legislatura que iba a proponer al Congreso que se pusieran boyas reductoras de velocidad en la carretera nacional. Pues dijimos, mija, ¿nunca ha salido a la carretera o qué? Increíble. Material de recarpeteo.
Aquí hay un vivero. No sé si son nísperos. No, no son nísperos, no sé qué sea. Hombre, traigo todas las piedritas en el zapato. Aquí la gente, pues si quiere, mira, si quiere caminar, si quiere pasar de un lado a otro, es una trampa mortal. Esta es una caída de agua. Miren nada más. De hecho está más alto el nivel porque el agua cae de esta parte de la sierra. Entra por aquí. Se incorpora el arroyo de la Chueca, el arroyo de las Cristalinas y entra la presa de la Boca. Pero está mal levantado, no puedo ni desasolvar esto, quieren desasolvar la presa. Adiós. La Cruz Verde. La raza de la Cruz Verde. Esos sí son chidos. Miren. El chapopote ahí. Entonces, además de este mugrero, pues claro que el municipio no lo puede ver porque nadie de sus funcionarios camina, ni de los pasados, ni de los antepasados, ni de los anteantepasados. Y por eso se inunda todo, por eso caen tres gotas y aquí la señora de aquí tuvo que hacer la banqueta. Esta es la cámara. Vamos más rápido que los carros. ¿Dónde se habrán quedado Julio y estos vatos? Toda la raza, mira. Aquí vienes caminando nuevamente y bofos, te topas aquí con otra entrada de agua completamente tapada. Miren, la entrada de agua, la salida de agua es ahí, mira. Esto se tendría que haber gente del Congreso, gente del municipio, gente del Estado, recorriendo todos estos arrochuelos. Este pasa por abajo, se mete a la agencia Kia, pasa por atrás, se mete a la Chueca y va a dar para la presa de la Boca. Pero pues por aquí, imagínense, no pasa agua. Por eso se revientan las carreteras, por eso hay que estarlas recarpeteando, porque no hay quien se baje de la camioneta. Por eso les digo, la vieja política y la nueva política es la misma garra. Política alterna es lo que se necesita. Mira, el llamado para el municipio de Monterrey. Nuevamente que vengan a limpiar esta zona. Es chapopote, con el calor se derrite. Se hace, es combustible, se hace volátil. Se va al aire, lo respiramos. Aquí otra vez viene caminando la gente, imaginen ustedes. Ahí es lo que les digo de la prepa. Les voy a platicar un chisme. Esa es la entrada para la prepa del TEC. La prepa es ahí arriba. Y la familia del Super 7 tenía ese terreno, desde antes de la prepa, ¿eh? Tenía ese Super 7 ahí. Y entonces la prepa del TEC, como están están relacionados con los Oxxos, les dio mucho coraje, rompieron su ética y taparon ahí para que las personas que van a la prepa del TEC no puedan entrar al Super 7. Entonces pusieron la malla completa. Ni porque son estudiantes. Bueno, es un chisme ahí. Vienes por aquí, pues tienes que subirte a la banqueta. Aquí vamos a llegar a otra entrada de agua. Sigue parada la carretera. Aquí vamos a llegar a otra entrada de agua. Que también sería importante hacer el llamado, pues aquí es, nomás que no lo vemos, ¿eh? Es ahí, imagínense nada más, yo con las patas ahí enseñando, perdón, es ahí, y se va por aquí, pero pues mírenla, ya está más alto el asolve a este material de construcción, de los que hicieron estas mismas banquetas, ¿eh? Nomás lo aventaron aquí, pero pues no hay nadie que pueda darse una vuelta. Ay, ya no sé cómo salirme de aquí. Perdón. Bueno. Ay, Dios. Ay, hermana. Aquí hicieron este pedacito para hacer una estación. Miren el material ahí. En manos de quienes estamos, ¿no?
un llamado a la oficina del calor, a la oficina del cambio climático, a la oficina de los inclusives de Monterrey, pues que vengan a ver todo esto. Es increíble que haya este tipo de basura frente a un lugar pues con tanto desarrollo y con tanta inversión como es la carretera nacional. ¿Qué clase de...? Les voy a decir una cosa. Está desde la administración anterior, ¿eh? Yo no tengo nada que ver con ni un solo político ni con ni un solo grupo político, ni menos empresarial. Pero eso ya estaba. Pero llega un gobierno nuevo y esperamos que lo quiten, ¿no? Pues no. La prepa del TEC, pues aquí sería muy bien un metro. Si de verdad en vez de recibir 2 pesos de cada 10 que producimos, recibiéramos al menos la mitad, como lo prometió el gobernador e incumplió, pudieran andar haciendo metros subterráneos, trenes ligeros subterráneos, por Garzazada, por Revolución. Les voy a platicar otro chisme, y ya con esto me despido. Les voy a platicar otro chisme. El acueducto 2 de la presa del Cuchillo, nos lo están cantando. Miren qué padre carro. Bueno, me voy rápido. El acueducto 2 va a costar 10 mil millones de pesos, va a terminar costando 15 mil millones de pesos, si es que se hace. Y nos lo están cantando como si nos estuvieran poniendo un cohete a la luna. 10 mil millones de pesos es lo que costó el río Santa Lucía, todo el paseo Santa Lucía que hizo Natividad González Parás hace más de 20 años. 10 mil millones de pesos. Y ahorita, 10 mil millones de pesos para, nomás para que tengan un ejemplo. FEMSA tuvo de utilidades el año pasado, utilidades netas, de más de 30 mil millones de pesos, después de reinversiones, de recapitalizarse, después de tiendas nuevas, de inversiones, de gastos, de viajes, de aviones, etcétera, de todo lo que conlleva al movimiento de esta industria, quedaron con una utilidad de más de 30 mil millones de pesos. Este año va a ser 50 mil millones de pesos. Nada más una empresa. Y qué bueno, felicidades. Nos da mucho gusto. Pero nada más una empresa gana al año. Es más, con la venta de un trimestre, con la utilidad, no con la venta, perdón. Las ventas son por 200 mil millones de pesos. O 150 mil millones de pesos. ¿Cómo lo sé? Porque la empresa es pública, cotiza en la bolsa. Bueno, ahí está el... Ya les conté otro chisme. Lo que quiero decir es que si realmente se aplicara el recurso correctamente que produce Nuevo León, habría 5 presas más, habría 5 líneas de metro más, pero además con lo poquito que nos mandan, se lo roban todo, o se roban una gran parte, o hacen negocio, o le suben al precio, pues está más difícil. Pero vamos a... Me iba a subir al... Ahí está la parada. Nomás ahí me voy a subir a las escaleras. Les enseño de aquel lado. Ahí está la prepa del TEC nuevamente. Imagínense a alguien que venga a pie, que quiere estudiar en la prepa del TEC, pues no hay manera. ¿Cómo sube 1 kilómetro empinado ahí? Pueblo Serena. Se les está reverdeciendo el zacate con la agüita que cayó. Qué bueno. Ahí va la Fuerza Civil. La prepa del TEC. Insisto, bueno, porque se ve muy bonito ahí, nada más. Aquí están las personas.
esperando el camión horas y horas. Me avergüenza preguntarles, pero créanlo, horas y horas. Aquí nos vamos a subir. Acaba. Estoy aquí en la esfera. Vamos todavía. Todo Lázaro Cárdenas, todo Gonzalitos y todo Leones, nos falta como una hora y media. Bueno, que vengan por mí aquí a la esfera. Por la parte de atrás. Me voy por la parte de atrás. Porque no veo mi camioneta. Miren. Hey, aquí vamos a tener otra. Según vecinos y relatos así que escucho, pues esto es prácticamente todos los días. Aquí Luis Donaldo Colosio prometió, ya en funciones, hacer por la parte de atrás, que es el acueducto de la presa de Cerro Prieto, creo. Una parte, porque la otra parte va por la parte de atrás del Cerro de la Silla. Bueno, va por el acueducto. Toda esa es una avenida, una calle que está en los planos de la ciudad, que es la continuación de Valle Oriente, de Fundadores. Viene a dar por atrás. Luis Donaldo Colosio prometió llevarla al menos hasta el barro o hasta el barrial, por la parte de atrás, para liberar esta pesadilla que pasan los vecinos aquí. Y olvídense de la pesadilla. Que haya una emergencia. Por aquí no puede pasar una ambulancia. No hay otra salida, no hay otro camino. Igual esta fila interminable. Interminable, literalmente. Para dar vuelta por ese lugar improvisado, esa curva, esa gasa improvisada. Y yo creo que esta se los quiero mostrar. Porque yo creo que es la única ciudad en el planeta que tiene un retorno de vialidad tan importante como es la carretera nacional, donde circulan miles y miles de carros todos los días. Su retorno es por dentro de la tienda. Pasas por H&M, le das la vuelta, pasas por allá por donde bajas a la gente que va al centro comercial, te incorporas nuevamente y sales para allá. Imagínense nada más. Bueno, yo ya cumplí con mostrarles, yo ya aprendí, ya sé que hay que proponer, ya sé que hay que pensar, ya sé que hay que decir. Y sobre todo, aprendí, hice ejercicio, caminé y conviví con ustedes. Esas son las mitras. ¿Por qué se llama Cerro de las Mitras? ¿Alguien sabe por qué se llama Cerro de las Mitras? ¿Por qué se llama Cerro de las Mitras? Se llama Cerro de las Mitras porque sus chupones son como dos mitras. Las mitras son los sombreros que usan los obispos, que son así alargados. Bueno, pues esa es una mitra. Entonces, pues esas son unas mitras. Pero ahí está el tráfico. Yo, de donde sea saco raja, de donde sea prendo, de donde sea pregunto, para saber cómo está el tiro. Ok, gusto en saludarlos. Que tengan muy buena tarde, hasta luego. Estoy a sus órdenes. El jueves voy a andar allá por otro lugar. Les mando saludos.